Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a actualizar nuestra versión de la galería y es que vamos a actualizar a la galería del MIUI 14. ¿Tienes un teléfono de Xiaomi? Pues estoy seguro que este video te va a encantar. Iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes pueden ver aquí, yo estoy con un teléfono de Xiaomi. En este caso estoy con mi teléfono personal, el Xiaomi 12 T Pro. Así como ustedes hacen la prueba en su teléfono personal, también lo hago yo. Así que no se preocupen que no va a haber virus, no van a tener ninguna dificultad. Y esta galería que vamos a actualizar es la versión de MIUI 14. Lo único que tienen que hacer es ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Así que vamos rápidamente y les va a salir algo parecido a esto. Así que lo único que tienen que hacer es buscar la opción donde dice Download File, esta de aquí. Hacemos tap y por ahí nos sale un anuncio. Si nos sale un anuncio, solamente hacemos hacia atrás. Pero por acá hay algo de publicidad y vamos a donde dice Start Download. Descargamos allí y si nos sale así una página en blanco, solamente hacemos atrás y hacemos nuevamente tap en Start Download. De esa manera, cuando nosotros regresemos, ya vamos a poder descargar nuestro archivo. Como pueden ver, aquí ya está descargando el archivo. No se preocupen. Por aquí nos puede salir algo de que el documento es dañino. No se preocupen, no es dañino. Yo lo voy a instalar también aquí en mi celular. Lo que sí tenemos que darnos cuenta es que el archivo que estemos descargando sea Gallery Global Fer Zavala, así como ustedes lo pueden ver aquí. Lo voy a acercar a la cámara. Gallery Global Fer Zavala, este es el archivo que tenemos que descargar, son 112 megas. Así que si les aparece otro documento, ese no lo descarguen. Y como pueden ver, ya descargó el archivo, así que lo vamos a instalar directamente desde aquí para ver qué nueva función nos trae. Como ustedes pueden ver, aquí me sale actualizar, porque realmente esto es una actualización y ustedes van a ver que lo estoy instalando aquí en mi teléfono personal. Aquí ustedes se van a dar cuenta que estoy utilizando mi chip, ustedes pueden ver allí. E incluso, si es que yo salgo de la aplicación, van a ver que ahí están mis aplicaciones de redes sociales. Muy bien, le voy a dar tap aquí en abrir para que ustedes puedan ver qué novedades es que nos trae esta nueva función de la galería. Y muy bien, entonces vamos a hacer la prueba para ver qué de nuevo nos tiene esta actualización. Voy a salir y voy a hacer una fotografía aquí, por ejemplo, a esta caja del Honor Magic 4 Pro. Y voy a hacer la foto, listo. Ahí ustedes van a ver el resultado por aquí. Y ya está, aquí dice Honor Magic 4 Pro. Y cuando yo ingrese a la galería, voy a ingresar. Aquí me va a aparecer una nueva función. Por ejemplo, yo voy a seleccionar el texto de por aquí y empieza a detectarlo y como se han dado cuenta, ahora puedo seleccionar el texto. Ahí ustedes lo van a ver. Voy a acercar un poquito más para que ustedes puedan ver. Ya selecciona el texto e incluso lo puedo copiar directamente desde aquí y pegar en cualquier otro lado. Entonces, esta nueva actualización nos trae una mejora de la galería, de que cualquier fotografía yo puedo extraer el texto y copiarlo en cualquier otro lado. Chicos, desafortunadamente esta función no está para todos los teléfonos, sino que solamente para algunos de la gama alta. No sé en cuál teléfono va a funcionar y en cuál otro no. Así que lo que podemos hacer es hacer la prueba. Yo lo estoy haciendo la prueba aquí en mi teléfono personal. Ustedes también pueden hacerlo sin ningún problema. Pero antes que se vaya, les voy a decir que aquí también les voy a dejar en la descripción del video la actualización del Gallery Editor. Así que van a ir al link que les voy a dejar ahí también. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la actualización de la galería. Solamente le vamos a dar aquí donde dice descargar archivo. Si nos sale pantallita blanca atrás y nuevamente vamos a donde dice empezar descarga o start download. Y listo, nuestro archivo empezará a descargar. Recordemos siempre ver que lo que estemos descargando sea lo que dice en el video. En este caso dice Gallery Editor Global de Fer Zavala. Así que esperamos que descargue. Y listo, ya descargó. Como ustedes pueden ver, ya descargó. Y lo único que vamos a tener que hacer es actualizarlo, solamente actualizarlo. Chicos, en el caso les aparezca que no se puede actualizar o que no se puede instalar, es bastante sencillo. Lo que pasa es que ustedes tienen la galería en la versión alfa. Lo único que tienen que hacer es ir a la aplicación, desinstalar las actualizaciones y luego ya van a poder instalarlo. ¿De qué manera? Les voy a enseñar rápidamente. Aquí voy a salir, ya está instalado. En el caso que no puedan instalar la galería, solamente lo mantienen presionado. Info de la aplicación y vamos a esta opción donde dice desinstalar actualizaciones. Una vez que hagamos eso, luego cuando regresemos ya vamos a poder instalar nuestra aplicación. Y listo, de esa manera ahora cuando entremos al Gallery Editor, que es esta opción, tenemos la actualización de la versión de MIUI 14. Está muy estable, está funcionando bastante bien y sobre todo van a tener su teléfono bien actualizado. Y si les gustó este video, recuerden, no olviden darle manito arriba, suscríbanse en el botoncito de aquí debajo del video o por aquí al costado y nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fer Zavala, chao chao.